Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya, bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. ¿Por dónde íbamos? Por lo mismo de siempre. Estábamos hablando de Eda. El hecho de que te haya dicho que han roto es una buena señal, ¿verdad? Supongo que sí. Pero es que a mí no me parece que lo hayan dejado. Hay una conexión muy fuerte entre ellos y yo lo noto, aunque lo nieguen. Pues habrá que cortar esa conexión. Serkan confía mucho en Eda. Siempre están juntos. Está claro que a él le gusta mucho. La confianza es lo más importante en una relación. Es lo que la hace más o menos sólida. Por eso, si estuviera en tu lugar, haría algo para quebrarla. ¿Y cómo lo hago? No hay que hacer nada en especial. Aprovecha las oportunidades que veas. Bien. En ese caso, será mejor que me vaya a la oficina a ver qué oportunidades se presentan, ¿verdad? Eso mismo, cariño, ya me contarás. Gracias por tus consejos, Susie. Eres una buena amiga. Ya sabes que siempre estaré a tu lado. Llámame mañana. Vale, ya nos veremos. Que vaya bien, cielo. Serkan. Hola, Eda. ¿Sabes la licitación para la que nos preparamos? ¿Qué pasa? Nos hemos quedado sin paisajistas. La empresa se ha retirado. ¿El señor Selim? Sí, me ha llamado. Dice que no pueden cumplir con todos los requisitos. No he podido hacer nada. Vale, Engin, convoca una reunión urgente dentro de 10 minutos. Vale. Ahora vuelvo. El señor Serkan parecía enfadado. ¿Qué ocurre? Tenemos una reunión urgente. ¿Por qué? Porque hay problemas. Valia. Melo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. ¿De dónde vienes? De tomar café con una amiga. Oh, estupendo. ¿Y dónde lo habéis tomado? ¿Estaba bueno? ¿Era bonito el sitio? Veo que te interesa mucho. Ya te llevaré un día. ¿No? Nah. ¿Te gustaría? Da igual. Como quieras. Pensándolo bien, sí que me tomaría un café. Ya, por eso lo digo. Ya quedaremos, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego. Que vaya bien. No puedo con ella. Me pone nerviosa. Ay, Fer, ¿quieres abrir la caja de una vez? Que no. No quiero. Es más, apártala de mi vista. No creo que sea de tu madre. Será del chef Alexander. La abrimos. Todavía tengo el sabor de los dulces en la boca. No quiero. Pero seguramente este sí sea el regalo de Alexander. Tenemos que abrirlo. Adelante. Te he enviado un cuchillo de cocina y de los buenos. También lleva una nota. ¿La leo? Dame, la leo yo. ¿Qué pone? Tengo ganas de ver las maravillas que hará con él. A ver, dámelo. Ay, es de buena calidad. Fifi, ¿me puedes traer la caja que me ha enviado mi madre, por favor? ¿Qué vas a hacer? Tú tráela. Qué bonito, ¿eh? Un cuchillo de profesional. Venga, Sophie.
Mira si Alexander ha contestado. No, todavía no ha dicho nada. ¿Crees que nos habrá bloqueado? ¿Qué va? ¿Solo porque le he llamado 7 veces? He insistido mucho, pero le hemos dicho que era por una buena causa, que era por caridad. ¿Por qué no nos contesta si trabaja con Serkan? Quizá está ocupado, es un chef famoso, ya nos contestará. Seguro que ahora está cortando patatas o algo. Vámonos, ya volveremos. Ya basta, no nos vamos a ningún sitio. Ahora ya estamos aquí. ¿No ves que Alexander y Aifer tienen buena relación? No dejan de enviarse mensajitos. Lo cierto es que creo que hay algo entre ellos. ¿Y qué le diré a la señora Aifer? No sé, le diré que hemos hecho un trato con él, que le hemos propuesto algo y ha dicho que sí. O sea, que le va a mentir. No, solo voy a alterar un poco la verdad. Oh, qué bonito eufemismo. No es una mentira, Alexander acabará aceptando. Vamos, venga. Volvamos otro día. Si entramos, nos pillará enseguida. Hay que planearlo. Ya estamos aquí. No pienso irme, Seifi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo se nota que es bueno? Es un cuchillo magnífico, ¿verdad? Sí. Me encanta. Oye, Aifer, ¿por qué no te calmas un poco con lo tranquilas que estábamos hace un rato? No, sí, me siento genial. Esto va muy bien. Me relaja mucho. ¡Oh! 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 ¿Estás segura? ¡El timbre! ¡El timbre, Aifer! ¿Hay alguien afuera? Ah, es verdad. Ve a abrir. A ver, no creo que nos eche. La señora Aifer es muy buena, pero debemos tener cuidado. Exacto. Es una mujer tranquila y amable, pero... Sí, eso ya lo sé. ¡Ah! ¡Ay! Hola, Aifer. Lo que me faltaba. Pasad. Hola, buenos días. Hola. ¿No vais a entrar? No, no. Tengo miedo. Un mar en calma no forja buenos marineros. Vamos. Nos va a hacer pedacitos. Hay momentos en la vida en los que nos tenemos que esforzar para lograr un objetivo. Para poder celebrar una victoria. Como ahora. Tenemos que ganar esa licitación. Debemos dejarnos la piel en esto. Tenemos que lograrlo. Todos queremos ganar, Serkan. Estábamos muy bien posicionados para ganarla hasta esta mañana. Exacto. Todo lo que nos dijeron fue bueno. Ya, pero no quiero más sorpresas. Tenemos que adelantarnos para poder prever lo que va a pasar. Vale, lo intentaremos. Habrá que encontrar una empresa nueva. A ver si conseguimos convencer a alguien para que nos ayude a ganar la dichosa licitación. Sí, de acuerdo, pero no podemos cometer ningún error. Necesitamos a la mejor empresa que podamos encontrar. Yo puedo buscar varias opciones. Conozco a bastantes empresas del sector. Tenemos muy poco tiempo. Pasado mañana termina el plazo de entrega de proyectos. ¿Podremos hacerlo en 2 días? Creo que es muy poco tiempo. Piril y yo volveremos a repasar la propuesta que tenemos. Claro. Yeran y yo revisaremos las condiciones de la licitación para ir sobre seguro. Perfecto. Yo me encargaré de hablar con la prensa. Me aseguraré de que nadie se entere de esto. Vale. Bien, Eda. Te toca encontrar esa empresa. Me pongo a ello ahora mismo. Escogeré a la mejor y prepararé un dossier con todos sus proyectos. Perfecto. Confío en tu criterio. A trabajar. Vale, suerte, chicos. ¿Una estufa de leña? Sí, es una cucada. Es un aparato muy rústico y nostálgico, ¿verdad? No la tenemos por nostalgia, sino por necesidad. Se nos ha estropeado la caldera. ¡Oh, vaya, qué mala suerte! No pasa nada. Así, ¿por qué habéis venido? ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? ¿Ocurre algo? Sí, todo bien. Como ya sabrás, mi hijo Serkan y el famoso chef Alexander están trabajando en un proyecto muy importante. Y Alexander, además de ser un gran chef, también es una bellísima persona, ¿sabes? Cuando le pedimos su ayuda en la asociación, enseguida aceptó encantado, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece?
Me alegro mucho, pero no sé qué tiene eso que ver conmigo. No entiendo nada. Pues que nos gustaría que tú también formaras parte de este proyecto, Aifer. Por eso hemos venido. ¡Ay, vaya! Me siento muy halagada, Aidan, pero la verdad es que no creo que pueda. No tengo tiempo. Cuando se quiere, se saca tiempo de donde sea. Es un proyecto benéfico y con el chef Alexander, un chef famoso en todo el mundo. ¿No te gustaría conocerle? Sabe, Aifer y el chef Alexander todavía no se conocen, pero se envían mensajes y también se envían regalos. Ah, entiendo, como aquellas berenjenas, ¿verdad? Pues le encantaron. De hecho, me ha regalado un cuchillo profesional. Es un hombre muy amable, ¿verdad? Sí, ya lo hemos visto. Menudo detalle. Se nota que es un cuchillo muy bueno. Seguro que lo usarás mucho y que así podrás cortar mejor en las verduras. Bueno, creo que si los tres unimos fuerzas podemos hacer grandes cosas, ¿no te parece? Aidan, Aifer y Alexander. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, oye, Aidan. Veamos, lo siento mucho, pero no puedo aceptar tu oferta. Ya te dije que no os queríamos volver a ver nunca a causa de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ya, lo entiendo, Aifer, y lo lamento mucho de verdad, pero sé que eres una persona con un corazón de oro y por eso necesito tu ayuda. Vamos, es por una buena causa, ayúdanos. Aidan, mira, Eda pronto dejará el trabajo. Así que vosotros seguid vuestro camino y nosotras el nuestro. Seremos más felices cada uno por su lado. Lo siento, pero no puedo aceptar tu oferta. Ay, pues yo no acepto que tú no aceptes. Tengo tiempo, así que piénsatelo bien mientras yo me caliento las manos. Aidan, ahora no estoy para juegos. Pronto llegarán los del servicio técnico. Y además tengo muchos pedidos, ¿verdad, Fifi? Tengo que ir a prepararlos. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Claro que puedes. Aléjate de nosotras. ¿Ya te has calentado las manos? Pues déjanos tranquilas. Os acompaño a la puerta. Pero si todavía no ha aceptado. Vámonos antes de que nos tire por la ventana. No me ha acabado el café. Uf, vaya tela. Serkan está muy nervioso. No me extraña. Normal que lo esté. Yo he llegado contenta esta mañana y ya se me ha pasado. Vale. Pues voy a cambiar de tema para que te relajes un poco. ¿Qué te parece si reunimos a nuestras familias sin que lo sepan en algún lugar acogedor? Así los presentamos y terminamos con esto de una vez. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Me hablas de eso? Cuando estamos inmersos en una crisis, pero estoy nerviosa, nada de peros. Lo que tenemos que hacer ahora es solucionar este problema. Engin, no me hables de reunir a nuestras familias. Tenemos que solucionar esto y como siempre tendré que hacerlo yo. Tú quédate aquí, jugando a las familias. Así no se puede estar tranquila. ¿Y ahora qué? Yo ya no sé qué hacer. Esta mujer acabará volviéndome loco. ¿Esto va a ser así toda la vida? Valia. ¿Melo? Hola. Hola. ¿Estás haciendo café? Lo acabo de poner. ¿Me puedes preparar uno? Claro. La cafetera es un poco vieja, tarda mucho en prepararlo. Ya lo veo. Sí. Un poco más y te pierdes la reunión. Casi llegas tarde. ¿Qué has hecho con tu amiga? ¿Dónde estabais? Supongo que esa cafetería estaba un poco lejos. Sí, estaba lejos. ¿Mucho? Será una cafetería muy buena. Hemos ido a su casa. Ah, oh, has ido a su casa. Eso está muy bien. Hace frío, es mejor tomar el café en casa. Sí, fuera hace frío, así que lo mejor es estar calentita en casa. Ya. Oye, por aquí hay algunas cafeterías que están muy bien. ¿Por qué no vamos un día a tomar un café juntas? Así pasamos un ratito juntas, hablamos sobre hombres. Claro. Se ve que tienes experiencia con los hombres. Como todas las chicas. Sí, yo también la tengo. Bueno, si quieres puedo contarte muchas cosas sobre mi experiencia. Vale.
¿Por qué no me cuentas tú un poco mientras esperamos? Dime, ¿cómo te va en el amor? Tal cual, vaya. Siempre vas directa al grano. Ven, siéntate, estarás más cómoda. Gracias, Melo, pero tengo cosas que hacer. Tengo que volver a mi mesa. El café ya está listo. Ten cuidado. Que no se te caiga encima, si no te vas a quemar. No. No me voy a quemar. Tranquila. ¿Tú no te ibas a tu mesa? ¿Eh? Sí, ya voy. Parece que tienes mucho tiempo libre. Cualquiera diría que has olvidado que estás en tu puesto de trabajo. No, no me he olvidado. Eso, huye. Vamos, huye mientras puedas. Chicos, tiene toda la pinta de que vamos a tener que trabajar toda la noche también. Así que os propongo que nos vayamos a un sitio más cómodo y tranquilo. Ah, ¿en qué has pensado? Sé de un sitio que nos servirá. Siempre quiere llevárselos a su casa. Perdona, Eda, ¿has dicho algo? No, no he dicho nada. Bien. Recoged, venga. Además de en la floristería, también tengo problemas en casa. Y encima Eda va a seguir en el trabajo. Uf. Estoy harta de los Bolad. No hay forma de deshacerse de ellos. Ya no puedo más. Uf. Necesito descansar un poco. Uf. ¿Qué le pasa? Aifer está muy enfadada. Creía que estaba contenta por lo del regalo del chef. Está así por su madre. Le ha enviado un regalo de cumpleaños y luego la ha llamado. Se ve que quiere hablar con ella. Claro. Comprendo que esté enfadada. Es normal. Será mejor que no le contemos nada a Eda, ¿vale? No, tranquila. No le diré ni una palabra. Además, todavía no hemos sacado nada en claro de la dichosa Valia. Tenemos que concentrarnos en ella. ¿Y cómo vas? ¿Has descubierto algo? Aún no, pero sigo investigando. Dice que este mediodía ha estado en casa de una amiga, pero no sé más. ¿En casa de una amiga? ¿No tiene novio? No lo sé. No consigo que me cuente nada. Pero lo voy a conseguir, ya verás. Claro, me parece buena idea. Perfecto. Vale, seguid con ello. Ahora vuelvo. Eda, ¿cómo vas? He repasado todas las empresas con las que ya hemos trabajado. Ahora estoy con aquellas con las que no. Muy bien, supongo que son empresas que se ajustan a nuestro criterio. Claro, no te preocupes. Ya, pero mira esta... Yo creo que no se ajusta para nada, Eda. Serkan, no te preocupes. Encontraré a la mejor empresa para este proyecto. Estoy en ello. Pero igual esta puedes tacharla. ¿Cuál? Esta es la segunda. Vale, la elimino. Bien, vale. Oye, esta tampoco... He dicho que no te preocupes, que todavía estoy en ello. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Mamá! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Qué persona saluda así a su madre? Te echaba de menos, cariño. Por eso he venido a verte. Os he traído algo de comer. Sé que estáis trabajando. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Os he traído cuatro cosas para picar. ¿Qué tal, chicos? Hola, señora Aidan. Hola, bonita. Es muy amable por su parte. Por cierto, si necesita cualquier cosa para la asociación, cuente conmigo. Como mujer y también como profesional. Muchas gracias, cielo. No he olvidado el gesto del otro día. Si lo necesito, te llamaré. Vamos a la cocina. Les ayudaré. Oye, mamá, nada de eso nos va a ayudar con el trabajo. Los carbohidratos y el azúcar ralentizan el cerebro. A ti te he traído brócoli. Este hijo mío es increíble. Me va a volver loco. Hola. ¿Lo has visto? ¿El qué? Valia ya le está haciendo la pelota. Estás loca. ¿Pero qué dices? Era eso. No es así. Voy a ver qué está haciendo Engin. ¿Qué? ¿Ahora vas a controlarle a él también?
Oye, Eda, tengo que saber cómo va su parte del trabajo. Tienes que relajarte. Estás demasiado estresado. Ya estás volviendo a controlar a todo el mundo. Relájate tú, ¿vale? Confía un poco en tus empleados. Lo estamos haciendo lo mejor que sabemos. Eda, vale. Cariño, ¿estás bien? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? No, no te preocupes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Puedo hablar? Venga. ¿Está Melo en casa? ¿Qué haces aquí? Ya me agobias bastante en el trabajo. ¿Ahora vas a agobiarme también en mi propia casa? Por favor, Melo, no sé por qué tienes ese concepto de mí. Yo no soy así. A mí me gusta la calma. Soy como un antidepresivo. Erdem, adelante, hombre. Te invitaría a sentarte, pero veo que no hace falta. Gracias, Cypher. Ya me he sentado. He tomado una decisión respecto a mi vida. Ya estoy harto de tantas discusiones. La vida es muy corta. ¿Y por qué lo dices mirándome a mí? Puedes mirar a Melo, señor antidepresivo. ¿Sabes? Todos están trabajando en casa del señor Serkan. Todos menos nosotros. ¡Coño, señor! ¿Sabes por qué no nos llaman? Porque lo único que aportamos nosotros es energía negativa. Un momento. ¿Has dicho que están todos trabajando en casa de Serkan? Así es. ¡No! O sea, sí, bueno, porque allí a veces se trabaja mejor que en la oficina. No han ido a divertirse para nada. Si han ido allí es porque tienen que trabajar hasta tarde. Ya basta, no quiero oír nada más sobre los bolas. Si no, me va a dar algo. Tú, ponte a pelar castañas. Necesito aire fresco, ¿vale? Venga. ¿Lo ves? Ya has conseguido agobiarla. Siempre haces lo mismo. Dios mío, lo voy a matar. Estaba... La pobre estaba temblando. Serkan, he hablado con los otros candidatos. Se han enterado de lo que ha pasado y van a pelear duro para derrotarnos. Lo que faltaba. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Tenemos hasta mañana al mediodía para encontrar a un nuevo socio que nos proporcione el dinero que nos falta para poder presentarnos. Está bien. Ten. Lo lograremos. Claro. Fíjate, Valia vuelve a la carga. Hola, jefe. Hola. ¿Un café? Sí, por favor. Un café me ayudará a mantenerme despierta. Es que no se cansa de provocar. Es una víbora. ¿Sabe? Le veo un poco estresado. Pero supongo que es normal. Es el primer gran proyecto desde que su padre lo dejó. La competencia aprovecha las oportunidades que tiene para superarnos. Y esta crisis se ha convertido en una. Señor Serkan, no debe olvidar nunca que es usted un arquitecto muy bueno y con mucho talento. Seguro que la competencia también lo sabe. A veces no basta con eso. En fin, ya veremos. Tenemos que esforzarnos si queremos tener una oportunidad. Voy a hablar con Ferit. Me apetece un café. Les dejo, tengo cosas que hacer. Podría habérselo preparado ella. No es la primera vez que viene, ¿no? ¡Qué bien! ¿Cómo calienta esta estufa? Si te vas ahora, te prometo que te regalaré una. Estás intentando hacerme daño, ¿verdad? Lo dices a propósito porque sabes que no tengo casa. ¿Todavía no has encontrado? Creía que sí. ¿Sigues viviendo en la oficina? Así es, sigo viviendo en la oficina. Llevo semanas buscando, pero no encuentro nada decente. Las sillas de la oficina te destrozan la espalda, duele mucho. Si intentas darnos pena para que te dejemos volver a vivir aquí, ya puedes dejar esas castañas y largarte. Eso es muy feo. Qué agresiva. Oye, hablas demasiado, cállate ya. Tú pela las castañas y que no se te quemen las de la estufa. Y ya puestos, vigila el té. ¿Está hirviendo? ¿Ahora vamos a tomar té? El té nos va a arreglar el día. Este de tilo está muy bueno.
Tu café, Eda Yildiz. A ver. Mucho mejor ahora. ¿Sabes una cosa? Estás tan guapa cuando no te enfadas. Pues no hagas que me enfade. No lo hago. Señor Serkan, ¿puede venir un momento, por favor? Ya voy. ¿Ya vas? ¿Qué? ¿Qué pasa, Eda? Es solo trabajo, trabajo. No, no vayas. ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no? Eda. Nosotros también estamos trabajando. Ahora mismo no estamos trabajando. Es un poco urgente, señor. Vale, ya voy. ¿Qué? ¿Qué? Voy a poner lo que me has hecho quitar. No lo hagas. Ya está. Venga, vete. Eda, he déjame. Dicho que no. Voy a añadir las sorpresas otra vez. Y toma, te llévate comportas esto. Como una cría. Tranquilízate un poco, ¿de acuerdo? Dime, Malia. ¿Y encima se lleva mi café? ¿Si ha llevado el café que me ha traído? Eso no lo consiento. Serkan, te has llevado mi café. Si quiere, le puedo preparar otro. No hace falta. Esa es mi taza. Eda. Ya lo sé. Estupendo. Me he dado cuenta de las malas decisiones que he tomado. Hace poco me comprometí con Leila y le hice daño. Eso es mentira. Intentabas ponerme celosa. Te inventaste un compromiso falso y cuando viste que no funcionaba, dejaste a Leila. No te hagas el ofendido ahora. Solo piensas en ti, ¿no? Escucha, Figen, y no te enfades porque te digo esto como amigo. Algún día tu orgullo te acabará destruyendo. Yo también te voy a decir algo como amiga, Erdem. Estoy a punto de echarte de aquí, quedas avisado. Si hubiese sabido que se iban a casa de Serkan, no me habría ido de la oficina. Ahora, mientras nosotros estamos aquí, ellos están tan felices comiendo las galletas que les habrá llevado la señora Aidan. Ay, qué bien se lo estarán pasando. En vez de quedarse trabajando en la oficina, se van a comer las galletas que les ha llevado Aidan. Genial. Se acabó. Ya estoy harta. Me voy a la habitación porque me estoy poniendo de los nervios. Si no pasa nada. Sígueme el rollo. ¡Ding dong! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ha sonado el timbre? ¿Has oído? ¿Estáis esperando a alguien? No, Erdem, no estamos esperando a nadie. Igual que no te esperábamos a ti, el timbre indica que es hora de irse, así que vamos, márchate ya. Venga. Bueno, me voy porque la estufa ya me está quemando la cara. Bien. Menos mal, porque no puedo con él, de verdad. ¡Que te vayas! Me pone muy nerviosa. A ver, chicos, Eda ha encontrado dos empresas que se ajustan bastante al proyecto y a las condiciones de esta licitación. Ahora tenemos que elegir a una de ellas. Una es Construcciones Harrock. ¿Ah? Y la otra Curtis. Harrock es más conocida. Hace un tiempo hicieron proyectos muy chulos. Creo que Harrock encaja perfectamente con este proyecto. Tiene mucha experiencia y todo lo que han hecho hasta ahora los avala. Sí, pero todo lo que hicieron se llevó a cabo hace varios años. Últimamente no han estado trabajando en nada. Es verdad, a mí no me suena. Tengo entendido que tuvieron algunos problemas de financiamiento hace poco. Igual fue por eso. Quizá ahora ya se han recuperado. Quizá sí, pero no olvidemos que si queremos ganar la licitación, nuestro socio tiene que ser una empresa sólida. Debemos estar seguros de que nos van a apoyar económicamente. Si no, esto puede acabar fatal. ¿Cómo podemos asegurarnos? Hay empresas auditoras que se encargan de investigar esos temas. Podemos pedirles un informe. Sí, es buena idea. Yo conozco a una empresa que también investiga préstamos bancarios o facturas impagadas de las empresas. ¿Puedo hablar con ellos? Sí, pediremos una auditoría para asegurarnos. Si a Eda le parece que Harrock es nuestra mejor opción, nos aseguraremos de que no haya ningún impago. Sí, y si no hay ningún problema, serán nuestros socios para la licitación. Claro. ¿Y si hay algún problema, qué? Contactaremos con la otra empresa. No creo que haya ningún problema. Bueno, ya veremos el informe. Bien, pues, quedamos así. De acuerdo, pues creo que ya estamos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga!
¡Qué vergüenza me da esto! Vale. Esto no hacía falta, chicas, de verdad. Mi tía y Susa, esto no hacía falta. Esto es para ti. Cuando lo vi en el escaparate de la tienda no pude resistirme. Pensé, esto es para Ifer. Oh, gracias, pero de verdad que no hacía falta. Me encanta decirlo. ¡Ay, qué bonita! ¿Te gusta? Te queda genial. Ahora parezco una auténtica francesa, ¿verdad? Y este es mi regalo, Ifer. A ver... ¡Ay, Fifi! ¿Qué es? ¿En serio? ¿Es verdad? Oye, te lo agradezco. Lo necesitaba, esto me va a venir muy bien. Creo que he perdido el mío. Ya lo sé. Así podrás romper mejor los dulces de almendra. Es verdad. Ifer, espero que te guste. Y que te dé calor cuando nosotras no estemos. Gracias, cariño. Ay, mira, Eda, qué monada. Ahora parecerá una superestrella. Ya te digo. Muchas gracias a todas. Yo te lo daré esta noche. Es una sorpresa. Ay, si no hace falta, Eda, de verdad. Oh, ya está otra vez. Oh, chicas, os quiero. Ya estoy empezando a llorar. Ya está otra vez. Mis niñas, ¿qué haría yo sin vosotros? Eres la mejor, Ifer. Tranquila, que nunca te vamos a dejar. Espero que no me dejéis nunca. Claro, y ahora salid encima. Venga, me estáis apretando. Graciosa. Chicas, ha sido muy bonito. Tengo que ir a un sitio antes de ir a trabajar. Me marcho. ¿A dónde? ¿Y la tarta qué? ¿Eh? A comprar. Tengo que ir a una tienda. Están de rebajas y quiero aprovechar para comprarme una crema. Hará como siempre y se gastará todo el dinero en cremas. Nunca aprenderá. Lo sé, soy un peligro. Y como esta vez no quiero volver a arruinarme, necesito que alguien venga conmigo para vigilar lo que compro. Levántate. Venga, acompáñame, Fifi, vamos. ¿Por qué yo? Pues porque tú eres la única que me sabe controlar, ¿vale? Por eso, venga. Ve con ella. Ve, porque si no se gastará todo el dinero. Venga. Pero después de la tarta. Vamos, Fifi. Sí, no, es verdad. Comed un pedazo antes de iros. Tenemos vamos, que irnos. Melek. Si no es mucho pedir, ¿me vas a contar de qué va esto? Vale, siento haberte arrastrado así. Es que me he puesto nerviosa. Ayer espié el perfil de Bali en las redes sociales. ¿Y qué? Hay una dirección en la que siempre suele estar, pero cuando empezó a trabajar en la empresa no la mencionó, les dio otra. Eres una espía fantástica. Ya, ¿qué te creías? ¿Que era tonta? Tenemos que encontrar esa casa. Hay que descubrir con quién queda, a dónde va y si tiene novio o no. ¿Lo entiendes? ¿Y yo por qué tengo que ir? No lo sé, para protegerme si pasa algo peligroso. ¿Peligroso? Me has convencido. Sabes que me encanta el peligro. Pues vamos, guardiana. Palmeras, el árbol. Mira, creo que es aquí. Ah, ahí. Vamos. Es aquí, ¿verdad? Esa es la palmera, el árbol. Y la celosía. Creo que es la misma. Pues claro, es esta casa, vamos. ¡Ay, no corras! No hay ninguna prisa. Calla, tú me has metido en esto. Melo, es esta puerta. Una puerta. Sí, es una puerta muy bonita. Los nervios no te dejan pensar o que esta es la puerta que estábamos buscando. ¡Qué bien! La hemos encontrado. Ya podemos irnos. ¿Qué dices? No podemos irnos. Tenemos que descubrir qué pasa. Gracias. Nos vemos otro día. Si vayas a ley, me ve, me va a reconocer. Vamos, hay que irse. Venga. Escóndete. Vamos, escóndete. Adiós, cariño. Adiós, bonita. Acuérdate de ser un poco más amable con tu claro. pareja, ¿vale? Adiós. Adiós. Eres la amiga de Demet, ¿verdad? Pasa, por favor, bienvenida. Adelante. Lo sé, pero el señor Serkan está trabajando en una licitación. Por eso le pide si pueden cancelar la reunión de hoy. Exacto. Han llegado el informe de la auditoría. Déjalo en la mesa de Eda. Lo entiendo, pero de verdad que no puedo hacer nada. Perfecto, muchísimas gracias por su comprensión. Ya le llamaré.
¿Nos sentamos en el sofá? Estaremos más cómodas. Perdón por haberte hecho esperar. He traído agua. Cuando quieras. ¿Cómo? ¿Cuando quiera qué? Demet ya me ha dicho que eres una persona bastante reservada. Haremos esto. Tú empezarás contándome cosas sobre tu vida y los problemas en tu relación, y después yo te daré algunos consejos que van a cambiar tu vida por completo. Ya entiendo. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? ¿Qué quieres decir? Tu trabajo. No se trata de eso. No lo hago por dinero. Para mí no es un trabajo. Solo doy consejos a mis amistades. Es más bien como un intercambio de energía, ¿comprendes? Un intercambio de energía. Lo entenderás a medida que nos vayamos conociendo. Ya lo verás. Bueno, háblame un poco de ti. No, da igual. Es que no me gusta hablar de mí. ¿Te han tratado mal en el amor? No. Pues parece que te hayan hecho daño. ¿Nadie ocupa tu corazón? ¿Qué va? Pero hay un tío que va detrás de mí. ¿Y por qué no le das una oportunidad? Porque es muy raro. Lo normal no tiene por qué ser lo mejor. El problema es que no le intereso a la gente normal. Siempre vienen los raros. Pero dime, ¿ese hombre raro te atrae o no? ¿O quizá te gusta otra persona? ¿Es una broma? Vale. Parece que hay un caso abierto contra la empresa que Ed ha elegido. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Tienes el informe de la auditoría en la mesa. Ah, qué bien. Sí, perfecto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El amor pide valor y paciencia. Recuérdalo cuando encuentres a la persona adecuada. Valor y paciencia. Yo tengo mucho valor, pero... paciencia no. Cuando empiezo a hacer algo, quiero acabarlo lo antes posible. Ese es el cambolat, ¿verdad? Perdona un momento, debo contestar. Hola, Valia, ¿qué tal? Susie, anoche Ed y Serkan estaban muy cerca y me dolió. Pero hoy ha llegado mi oportunidad. Acabo de robar una página muy importante del informe que Ed está preparando. Sí, qué bien. ¿Y ahora qué pasará? Sigue. La situación de esa empresa es terrible. Pero eso no saldrá en el informe. Y seguramente les darán el proyecto. Serkan por fin dejará de confiar en Eda. Ahora sí que estoy dirigiendo mi vida, Susie. Como tú me dijiste. Yo misma me he creado una oportunidad. Y me siento bien por ello. Valia, cariño, ahora mismo tengo compañía y como le he dicho a ella, el amor requiere de valor y paciencia. Si él no se acerca a ti, entonces hazlo tú. Recuerda lo que dijimos, siempre hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Te dejo, no quiero ser mala anfitriona. No. Un beso, cariño, te llamaré para que me cuentes más cosas. No hacía falta que colgaras, por mí no te preocupes, ¿de qué estabais hablando? De nada importante, era una amiga que no consigue avanzar en el camino del amor y la estoy ayudando. ¿Qué problema hay en su camino? Digamos que tiene algún obstáculo. ¿Por qué el tío la engaña con otra? Bueno, es un poco complicado, volvamos a lo nuestro. Hablábamos del valor en el amor, sigue contándome. El valor... Ha llegado el informe. ¿Y qué dice? Confirma que no hay ningún problema con la empresa. Los indicadores son positivos. Estupendo. Puedo echar un vistazo. ¿No te fías de mi palabra? Por supuesto, claro que me fío, pero yo también quiero leerlo. Acabo de hacerlo yo, Serkan. Entiendo lo que pone en un simple informe. No he dicho eso, solo quiero echarle un vistazo yo también. Nos estamos jugando mucho, ¿vale?
Muy bien, ya veo que no te fías de mí. Y eso no va a cambiar. Toma, compruébalo. Vale, vale, está bien, no hace falta. Si tú dices que está bien, no necesito más. Muy bien. Pues muy bien, ya está. Genial. Entonces le diré a Ferit que ya tenemos socio para que le envíe la documentación. Ya se lo digo yo. Claro. Vaya. Esa chica es como una especialista en relaciones que le da consejos. Ya. Y le ha dicho que si él no se acerca, que se acerque ella a él, ¿verdad? ¿Lo ves? Seguro que habla de Serkan. Además, tenía esa revista en la mesa. Sí, está claro que Valia se está intentando acercar a Serkan. Y esa mujer es su guía, es obvio, ¿no? Sí. ¿Y de qué más habéis estado hablando? Se ha puesto a darme consejos absurdos sobre el amor. Me ha costado aguantar. Si me he quedado, es solo por edad. ¿En serio? ¿Te ha dado consejos? ¡Jo! Tendría que haber entrado yo. Oye, Melo, ¿y eso qué más da? Hemos descubierto que está ayudando a Valia. Era lo que queríamos. Tenemos que llamar a Aida enseguida. ¿Y dices que lo hace gratis? Ojalá hubiese ido yo. Necesito buenos consejos sobre mi vida amorosa. Hola. Eda, tenemos que contarte algo muy importante. Pasa, Valia. ¿Ya hemos enviado nuestra candidatura? Así es. Sí, ya está hecho. Una cosa menos, aunque estoy un poco nervioso. Hasta mañana no sabremos nada del tema. Y vamos a trabajar con la empresa que ha encontrado Eda, ¿correcto? Pues sí, lo haremos. En fin, Eda ha leído el informe y parece que todo está bien. ¿Lo ha leído ella? ¿Usted lo ha querido revisar? No, Eda es muy capaz. Bueno, yo venía por lo de la entrevista. Recuerda que era hoy, ¿verdad? Sí, la podemos hacer aquí. De hecho, había pensado que quizá sería mejor en un sitio que se adecue al tema de la entrevista. ¿Qué le parece? Vale, ¿qué me propones? Le he enviado un par de propuestas. Si quiere, las miramos juntos. Claro, ven. Sí, aquí está. Exacto. A mí me parece un lugar excelente. Uh-huh. Así podremos sacar buenas fotos en el exterior. Buena idea. De acuerdo. ¿Entonces le gusta? Mucho. Perfecto. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar.